a Luis Olivares por la responsabilidad de la muerte del muchacho de la gasolinera. Lamentamos mucho esto, esto me consta porque yo estuve en la Procuraduría, informes extrajudiciales lo señalan a él como el que participó en incendiar la gasolina. O sea, que Luis Olivares es el que lo incendió. Informes extrajudiciales de la Procuraduría de Justicia. Luis Olivares Enríquez, yo estoy ahorita al frente de la Unión Popular de Productores de Costa Grande. El día de los hechos sí, ciertamente estuvimos ahí, pero creemos que pues no se vale que estos ahora sí que estén fabricando chivos expiatorios o culpando gentes que no tienen que ver nada en los acontecimientos. Lamentamos la muerte de esta persona y de antemano pues yo quiero decirles que en lugar de los hechos yo no estuve. Yo ese día estaba haciendo un pliego petitorio de demandas que teníamos como frente de demandas. A lo cual en esos momentos nos avisan que habían matado o golpeado compañeros, estudiantes. Y tuvimos que salir, desechamos el documento y echamos abajo la negociación. A nosotros nos queda muy claro que el gobierno pues está tratando de montar, ahora sí, más que nada desde un principio empezó a mentir, ¿no? Y tenemos claro porque los estudiantes, o los supuestos estudiantes que queman el incendio de la gasolinera, iban con el nombre de Ayotzinapa en las playeras, ¿no? Yo creo que uno cuando pretende hacer algo no lleva ni número ni dirección, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Lo que dicen. Aquí sí sabemos que hubo personas infiltradas que se hicieron pasar como estudiantes y que después de que incendian, se van a cubrir o a replegar otra vez con la misma policía. Eso lo tenemos. Hay pues más que nada yo pido, por ejemplo, a los derechos humanos, sobre todo a la CODEUM, que se me permita declarar también lo voy a hacer ante la PGR,